El tema que abordamos hoy es una excusa para entrevistar a un especialista, la doctora Diana Milstein. Estamos seguros que Diana nos posibilitará asomarnos a los procesos educativos en la Argentina a través de la etnografía. Voy a su encuentro en tanto Cecilia la presenta. Profesora en enseñanza primaria y expresión corporal, magíster en antropología social por la Universidad Nacional de Misiones. Doctora en Antropología Social por la Universidad de Brasilia. Ha sido profesora asociada regular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente es investigadora del Programa de Antropología Social del Centro de Investigaciones Sociales del CONICET en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Docente de grado y posgrado en universidades públicas. Coordinadora de la Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Adolescentes. Sus investigaciones se han orientado hacia temáticas que abarcan la construcción social de los cuerpos, la infancia, la política y la vida cotidiana en las escuelas, la educación artística y la estética escolar, la salud y la educación médica, y el enfoque etnográfico en colaboración con niños y niñas, y en ese campo, es autora, coautora y co-compiladora de numerosas publicaciones. Hola Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario. Diana, en este programa entrevistamos a otros antropólogos y antropólogas. Por eso el término etnografía no nos es ajeno. Sin embargo, hoy nos interesa saber sobre el resultado de los trabajos etnográficos aplicados o referidos a los procesos educativos en la Argentina. Si te parece bien, comenzamos por allí, por los resultados. Bueno, pero yo voy a hacer una vueltita porque la manera en que ustedes me encontraron me resultó llamativa, llamativa y de altísimo respeto y consideración, la verdad, que no es poco para hoy en día y nuestro trabajo. Un día llegó un mail raro a una casilla que se llama Jornadas de Etnografía o Jornadas de Etnografía, no sé cómo le pusimos, no me acuerdo. Y esa casilla en este momento la atiende alguien del equipo porque estábamos por hacer las jornadas de etnografía y educación que hacemos todos los años en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Entonces llega una invitación así, que alguien se había enterado de las jornadas, que quería hacer una entrevista en la televisión, y entonces en la televisión, y entonces me mandan enseguida mis colegas el mail, y me dicen, ay, mirá, no sé, ¿qué querés hacer? Así que yo contesté, bueno, para mí, cada vez que alguien quiere difundir nuestro trabajo, me parece siempre una buena oportunidad. No averiguo mucho quién es, quiere difundirlo, bienvenido. Y entonces me conecté, dije, ah, qué bien. Buenísimo, le contesté que sí. Y entonces enseguida empezamos el diálogo, me contó más o menos el cómo intercambio era de mails. Ese intercambio de mails. Y la
el segundo asombro. Primero era el asombro de, ¿les interesa la etnografía de procesos educativos, la etnografía de educación? ¿Darnos una hora para hablar de esto? No es lo más común. Segundo, llegan las preguntas. Me dice, bueno, le voy a mandar, doctora, las preguntas. Pues muy formal. La verdad que es muy respetuoso, muy formal. Por más que yo contestaba, cariños, Diana, todo seguía, doctora Diana Milstein, doctora Diana Milstein. No se movían de allí. Y entonces la segunda fue cuando me llegaron las preguntas. Cuando me llegaron las preguntas dije, ah, no, acá hay alguien que se pone a estudiar. Está todo el estudio, la pregunta, todo mi argumento debajo. Y yo decía, ah, pero esto es muy, muy interesante porque voy a intercambiar con gente que ha leído sobre lo que hacemos. Y entonces fue muy, muy gratificante. Para vos. Sí, absolutamente. Bueno, yo debo decirte que eso es trabajo de nuestra producción. Y que además siempre estamos interesados en el sexo de las mariposas. No tomamos temas sencillos. Así que bueno. Bueno, qué bueno. Bueno, y entonces, algunos de los resultados de lo que hemos trabajado, o de lo que he trabajado con mucha gente, no podría nombrar toda la gente porque nosotros, los etnógrafos, tenemos un protocolo que a veces no coincide con los de las instituciones donde trabajamos, ¿no? Nuestro protocolo siempre es, primero se nombra a la gente con la que uno pudo estudiar, que es la gente que vive en el lugar, los chicos que están allí, los maestros, los padres, las madres, bueno, las comunidades, gente con la que uno aprende. Y después uno va para atrás, y siempre los últimos son las autoridades, porque no son lo más importante de nuestros estudios. Entonces, nombrar todo eso sería muy difícil, porque llevo trabajando en muchos lados, con mucha gente, y en el medio están todos los colegas, ¿no?, con los que trabaja uno. Así que las jornadas esas de etnografía y educación que hacemos más o menos en septiembre, desde el año 2010, estas fueron las octavas, las organizamos como justamente para trabajar los resultados de investigaciones. Entonces, nosotros teníamos un grupo de etnografía, empiezo un poquito para atrás, y después voy yendo para adelante y para atrás. Yo tengo para preguntarte en relación a lo que estás manifestando, sí, porque hablas de grupo, y cierto es que coordinás un grupo de estudio y trabajo sobre antropología y educación. Y mi pregunta concreta iba a si la etnografía permite estudiar y trabajar ese objeto. A ver, para los antropólogos sociales, la etnografía, y para mí en particular, pero aprendida entre los antropólogos sociales, y sobre todo muy aprendida de cerca con Rosana Guber, que es la que dirige el Centro de Antropología Social del IDES y el Programa de Antropología Social del IDES, cuando hablamos de antropología social y hablamos de etnografía, estamos hablando de algo muy parecido, yo diría, o sea, quiere decir que la etnografía es un enfoque de investigación que fue generado por el campo de la antropología, en el campo de la antropología, y quienes hacemos etnografía, hacemos antropología. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos formulamos los etnógrafos, o sea, la pregunta que nos orienta en las investigaciones, es una pregunta antropológica. En ese sentido, hablar de etnografía es hablar de antropología social. Hay en ese sentido directa. Que estamos hablando. Absolutamente, absolutamente. Porque la pregunta es una pregunta antropológica, se formula antropológicamente. Quiere decir que se formula, la pregunta está atravesada por un concepto que es muy caro a la antropología, que es la alteridad. O sea, siempre está orientada por una relación de alteridad. Nosotros construimos el conocimiento siempre de otros, pero los otros pueden estar muy cercanos. Los otros pueden ser nosotros, pero ese nosotros tiene que volverse otro. Tenemos que extrañarnos, distanciarnos para entender de qué estamos hablando. Entonces, el conocimiento antropológico es un conocimiento de una relación de nosotros otros que siempre va cambiando, siempre, y nosotros buscamos reposicionarnos para cambiarla. Así que va muy cercano. No es que nuestro objeto es la antropología. Nuestro objeto son siempre cuestiones vinculadas a procesos educativos, mirados etnográficamente. Hablando de procesos, y de alguna manera trato de interpretar y repetir lo que vos estás diciendo,
cuando manifiesto que, y corregime si me equivoco, que el grupo nace de estudiar y trabajar los procesos educativos desde la mirada esta etnográfica con personas de distintas disciplinas. Me gustaría preguntarte, en este caso entonces, si la educación se entiende no restringida a los procesos escolares, ¿qué es la educación en sentido amplio? A ver, vamos por parte. Primero, el grupo nace, lo constituimos porque, por un lado, el Centro de Antropología Social del IDES tenía una vacancia en estos temas y a Rosana le pareció muy interesante que ¿quién yo... Rosana Guber. Es Rosana. La doctora, la doctora Rosana Guber es una antropóloga social, creo que de las más importantes en este momento en nuestro país, en Latinoamérica, y con un alcance internacional importante, que trabaja, digamos, algunos temas que tienen que ver sobre todo con la Guerra de Malvinas. Sería su tema de investigación, que hace muchos años en el que está, pero además trabaja muchísimo con la etnografía mismo como enfoque y como metodología. Y allí es que muchos estudiamos cerca de ella, con ella, y seguimos un camino que en realidad lo inició en la Argentina la maestra de ella, que fue la doctora Esther Hermite, también la primera antropóloga social de la UBA. Y entonces, bueno, retomando, ella me estimula para que pueda cubrir esta vacancia, y la idea que empezamos a generar, mirá cómo la generamos, porque son las ideas las generamos siempre con otros y en lugares un poco raros, era el Congreso de Antropología Social en Córdoba, y se hacía en un hotel que está cerca, no creo cómo se llama el lugar, que estábamos todo el tiempo allí, así que teníamos mucho tiempo para charlar entre colegas. Me encuentro con una colega que es de Corrientes, que también hace etnografía de procesos educativos, pero más volcado hacia la lingüística. Ella estudia sobre todo las cuestiones del guaraní, del castellano, etc. Y con Carolina Gandulfo nos encontramos allí y empezamos a pergeñar. Che, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? Y pensamos en que... ¿Por qué? Y porque acá hay un problema en la Argentina. Y es que antropología y la educación es un campo extendidísimo, porque la etnografía se extendió entre docentes, psicólogos, sociólogos, historiadores. Y a nosotros mucho nos molestaba si tenía el cartelito soy antropólogo o no soy antropóloga. Ella no es de base antropóloga, digamos, no es licenciada antropóloga. Yo tampoco, ni siquiera tengo una licenciatura, sino que soy profesora de enseñanza elemental y de allí salté a la maestría de antropología social. Y no nos interesaba mucho la credencial, nos interesaba que hiciera investigación etnográfica, ¿no? Que estuviera en el campo. Digo, ¿cómo hacemos para saber? Entonces empezamos a decir, ay, vamos a armar un grupo de estudio y trabajo a ver si podemos saber qué se está publicando, qué se está haciendo en todos los lugares del país. Porque no es fácil publicar en la Argentina y no es fácil conectarse. Porque la Argentina parece muy federal, pero no es muy federal. Y entonces ese fue el primer trabajo que hizo el grupo. Armamos un grupo, Carolina después mucho no pudo venir porque estaba en Corrientes, así que aportaba lo que podía, pero no pudo, pero siguió muy al lado, siempre muy cerca. Y entonces armamos un grupo, ¿y a quién llamamos al grupo? ¿A quién llamé al grupo? Que en realidad lo armé yo acá en Buenos Aires. Llamé a gente que podía interesarse por el tema. ¿Cuáles son las procedencias disciplinares de los integrantes del inicio, del grupo? En el inicio, había, y la actualidad. Y de ahora, bueno, hay... Lo que pasa es que el inicio fue muy particular, porque había mucha gente de ciencia y educación, había alguna socióloga, había gente de trabajo social, había alguien que venía medio de la psicología social o algo por el estilo, había antropóloga, socióloga, por allí era lo que teníamos, y bastante gente de la ciencia y educación. Ese era como el grupo al inicio. Con ellos empezamos todo ese proceso de buscar por el país... a ver qué había. Y era con... empezamos esto en el medio del 2005, 2006. Dijimos, vamos a armar el primer estado del arte, de la antropología, de la educación, o de la etnografía de procesos educativos, que fue lo que nos gustó más como nombre, en el país. Y ahí empezamos a buscar y buscar.
Y la idea del grupo este de estudio y trabajo, ¿qué es? Estudiamos y trabajar para nosotros es producir algo. Bueno, esa fue la primera producción, producir un panorama de la situación de la antropología y la educación en la Argentina. A ver, ¿hasta dónde había llegado? ¿Qué se había producido? ¿Qué se había publicado? Basado en publicaciones, ¿no? Y entonces le pusimos un origen, ¿sí? Que todo tiene un origen, un mito de origen, y a nosotros correcto. Nos gustan esas cosas. Entonces aceptamos el ritual del mito de origen, que era el año 82, cuando en el Congreso de Antropología Social se arma la primera mesa del grupo de trabajo, mesa de trabajo de antropología y educación. ¿Y en la actualidad qué tipo de documentos producen, Diana? En la actualidad, a ver, después de eso hicimos un proyecto de investigación grande y después produjimos ponencias a congresos sobre cómo trabajaba nuestro propio grupo, que tenía que ver con cómo se elabora el conocimiento. Y en el medio se cruzó algo muy interesante, que fue que yo estaba haciendo etnografía en colaboración con niños. Y entonces fui a Oxford a una conferencia y me encontré a presentar cómo trabajaba en colaboración con niños, cómo entrenaba a los niños como etnógrafos para que hicieran trabajo de campo conmigo, incluso colaboraron conmigo en una pequeña publicación. Me encontré allí con colegas de México, de Colombia, de Suecia, creo que era Catherine, no me acuerdo, y dijimos, hacemos etnografía en colaboración con niños y niñas, esto hay que... Entonces yo volví muy entusiasmada, ¿dónde iba a ir? A mi grupo de referencia, que era este grupo de estudio de trabajo, que además se iba enriqueciendo, porque yo terminé mi doctorado en el 2007. Cuando termino mi doctorado en el 2007, que lo hice tarde, ya grande, empiezo a tener inmediatamente gente, estudiantes de posgrado que se interesan en hacer la tesis conmigo. Entonces ese grupo se empieza a nutrir de tesistas que en general son tesis en educación, en el campo de educación, doctores en educación, magíster en educación, en ciencias sociales, doctores en ciencias sociales, magíster en ciencias sociales, y en antropología social. Esto es más o menos lo que yo... y en salud pública. Gente que se interesa por la etnografía, porque yo circulé entre la educación y la salud. Y estos tesistas empiezan a nutrir ese grupo, porque como es un grupo de referencia que la gente puede ir y venir de acuerdo al tiempo que tiene, nadie paga, nadie nada. Y entonces, desde allí sale otra cosa, que son trabajos que tienen que ver con encuentros con trabajos colaborativos con niños, niñas y jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos, armemos un encuentro, un simposio, ya que está esta gente de afuera que se interesa en venir, primer simposio de encuentros etnográficos con niños. Eso es en el 2009. Anterior a la jornada. Nos encantó lo que pasó. Vino gente de varios lados, gustó muchísimo. Y de donde vengo ahora, de Resistencia, porque fue el quinto simposio internacional que volvió a la Argentina, estuvo dando vueltas. De acá nos fuimos a Colombia, de Colombia fuimos a México, de México, de Oaxaca, ¿no? Fue Bogotá, Oaxaca, de ahí fuimos a Foz de Iguazú, y este es el quinto que vuelve a la Argentina, ya no en Buenos Aires, sino en Resistencia. Entonces, ¿qué producimos? Producimos publicaciones, producimos encuentros, producimos jornadas, pero todo esto sostenido en que nos reunimos y producimos trabajo de investigación. ¿Nos reunimos a qué? A estudiar. Leemos, estudiamos, nos presentamos nuestros avances en investigación, nuestros papers en borrador, los discutimos, nos criticamos mucho, nos damos mucho, entre colegas somos terribles, entonces van saliendo cosas cada vez más lindas. ¿Y qué otra cosa produjimos? En colaboración con una editorial, con Miño y Dávila, la propuesta de la colección de Antropología de Procesos Educativos. Y entonces también los mismos trabajos que se van generando en el grupo, algunos se vuelcan como libros. Y producimos doctores en antropología, magistres. O sea, es un grupo que va produciendo con mucha amplitud la difusión y hasta te diría, aunque suene raro, el enamoramiento con la etnografía, como un enfoque que te permite
mirar desde el lugar del otro, cómo está viviendo el otro, no para ir a criticarlo, para ir a enseñarlo, sino la posibilidad, a nosotros que nos gusta tanto la educación, lo que el enfoque etnográfico te permite es la oportunidad que se te abran. En momentos de la vida que uno ya cree que es imposible, se arma se abre otra puertita donde hay un grupo de gente que te invita a socializarse con ellos. Quiero insistir con eso porque antes te pregunté o te formulé una pregunta y no sé si vos te fuiste o yo me perdí. Lo más probable es que yo me haya perdido. Yo también. Y que era aquella que refería a la educación, ¿no? Dije que se entiende no restringida a los procesos escolares. ¿Y qué se entendía por educación en sentido amplio? Bueno, porque pasó así. Cuando nosotros empezamos a trabajar, dijimos, vamos a restringir lo que se está estudiando, porque si no es muy difícil hacer un panorama, un estado del arte, de la situación de qué se ha estudiado y qué resultados de investigación hay. Y un poco lo restringimos, hasta donde pudimos, a la educación escolar. Sobre todo porque en la Argentina, educación y escuela está bastante pegado, ligados, ¿no? Y ligados y vinculados por la fuerza que tuvo la educación estatal desde el momento de que se inició el Estado Nacional. Digamos, fue la escuela, llegó a todos lados. Entonces, está muy, muy vinculado y lo restringimos a eso. Pero en realidad lo que nos encontramos, y ya sabíamos también, pero allí vimos la extensa posibilidades, lugares, espacios, momentos en que nos educamos y en que los niños, los jóvenes atraviesan momentos en que enseñan y aprenden, digamos, ¿no? Los procesos educativos tienen que ver con el enseñar y el aprender, vamos a decirlo así, un poco bruto, con la transmisión de la cultura. Con eso tiene que ver la educación, ¿no? Los procesos educativos. Entonces, cuando dice más amplio, es porque, en primer lugar, en la escuela uno se encuentra con procesos educativos que poco tienen que ver con la escuela y mucho tienen que ver con el afuera, ¿no? Entonces, es bastante permeable y esos muros que uno cree que la escuela pone, instala, en algunas escuelas súper altas y gruesitos, nunca pueden con el ir y venir de formas de educar, de modos de transmitir la cultura que hay en los ámbitos de la vida social. Entonces nosotros podemos ir a ver un proceso educativo en una plaza, un grupo de niños jugando al fútbol. Podemos ir a ver, como pasó me pasó ayer, que fue impresionante. Me llevaron a una escuela en Arroyo Pontón, en Corrientes. La directora de la escuela estaba vinculada con el simposio, trabaja en investigación y estuvo vinculado con el CERMADO y llevaron ponencias sobre esto, ¿no? Incluso a los niños que son investigadores lo llevaron. Pero el lunes fuimos para allá. Entonces uno va, iba a la escuela, iba a conocer al resto de los niños, cómo trabaja, una escuela rural, bueno, todo esto. ¿Qué pasó? Quienes nos llevan, a mi colega mexicana y a mí, a pasear por la escuela y hacernos el mini tour en la escuela, son un grupito de niñitos que nos ven ahí enseguida, re contentos que hacían ellos el mini tour. Nos llevan, primero nos enseñan el aula, la otra aula, el baño, la cocina, todo el pasillo, después al jardincito. Pues salimos y ahora vengan, que venía lo mejor. Lo mejor eran las monturas. Todos los niños allí, algunos van a caballo, pero el caballo no se vuelve y los viene a buscar, porque viene a caballo. Dejan los caballos ahí, había tres caballos y las monturas. Y entonces dice, ¿ustedes conocen? No le decían monturas y me olvidé la palabra que usan, pero bueno, eran las monturas. ¿Conocen las monturas? Yo le digo, sí, pero no como las usan ustedes, seguramente tienen algo particular. Ah, y nomás viene el niño, que era uno de los dueños de un caballo, una yegüita blanca preciosa, se acerca, entonces nos muestra, nos da una clase a todos de cómo sencilla la yegua. Toda la, qué sé yo, nosotros quietitos ahí, ¿no? Se supone que estábamos en la escuela, ¿no? Y vamos a ver cómo funcionaba la escuela. Y entonces el niño termina y mira a todos, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ahora quién se sube? Claro, como que había hecho todo ese trabajo de, ¿quién se sube? Ah, le digo, me subo yo.
Hacía bastante que no andaba a caballo, me gusta andar a caballo y siempre me gustó. Y entonces me subí, claro, cuando quise levantar la pata me costó, así que ya vino alguien, algún campesino que sabe ayudarme con el hombro para que pudiera subir y di una vuelta a caballo ahí. Entonces uno dice, ¿quién le enseñó a quién? ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo aprendí una barbaridad, digamos, de ese niño que me estaba subiendo, que estaba viendo cómo andaba a caballo en medio de la escuela. Entonces eso para nosotros es proceso educativo y él también aprendió un montón. Y esos niños viendo que alguien venía de afuera, que venían las visitas de afuera, bueno, uno sabe cómo es esto en las escuelas y además estaba todos los rituales se hicieron tal cual como uno espera en cualquier escuela, sin embargo, había como todo eso estaba atravesado por otras cosas que pasaban que eran educativas para ellos y para nosotros, pero para ellos seguro. O sea, es inolvidable que te vino a visitar alguien, le prestaste el caballo, que no se le presta el caballo a cualquiera, le tuviste las ganas de prestarle el caballo, se subió, nadie aplaudió, nadie nada. Entonces, para nosotros esos momentos son momentos que estudiamos muy en profundidad. ¿Viste cuando se dice que el etnógrafo, ay no, no es muy interesante porque no generaliza, porque no lleva muestra? No, ¿qué muestra? Eso que pasó ahí, en ese mismo momento vayas a ver en cuántos lugares está pasando. Ese es el valor de la investigación. Ese es el valor de la investigación etnográfica, exacto. Decime, Diana, ¿cuáles son las posibilidades y dificultades que plantea la articulación entre la antropología y la educación? Bueno, a ver, en términos generales, cuando yo me encuentro así en un evento cualquiera, así sea un seminario, una de las dificultades más importantes para mí es que la antropología y la etnografía en particular es un enfoque de investigación. Por lo tanto, se organiza atrás de preguntas de lo que no se sabe. Uno va a investigar algo que no conoce, sino para qué lo va a investigar. Y entonces todo está organizado de acuerdo a eso. Mientras que el ámbito de la educación es un ámbito relativamente arreglado porque precisamente es las maneras en que un grupo social, con escuela o con otras formas parecidas a escuela, transmite cultura. Entonces va generando normas que se van cambiando, pero todas esas reglas para transmitir cultura, normas y maneras de hacerlo, se manejan más con certezas y se organizan sobre la base de certezas. No quiere decir que no hay preguntas en educación y que no hay investigadores en educación que hacen preguntas, pero como campo, el campo educativo y sobre todo la pedagogía, la didáctica, se organizan a través de certezas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quiero hacer una pregunta, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando alguien de educación quiere hacer etnografía? Entonces, hace una pregunta que parece que es pregunta, pero es una afirmación. ¿Por qué? Porque el encuadre es de certezas. Y en antropología, lo que nos orienta, lo que nos guía, es lo que no sé, no lo que sé. En vez cuando enseño a otro, lo que orienta, al menos es saber cómo lo tengo que enseñar, aunque sea, eso seguro lo sé. De nosotros no sabemos nada, ni siquiera sabemos cómo lo vamos a hacer. Esto es una dificultad importantísima. ¿Qué tiene su riqueza? Como decías antes, las debilidades tienen su fortaleza, porque en realidad cuando nosotros estudiamos el campo educativo, para nosotros el lenguaje de la pedagogía, el lenguaje de la didáctica, el lenguaje, el discurso de la historia de la educación, son para nosotros lenguajes nativos. Y esto fortalece. Y aparte, lo otro que nos une mucho, creo yo, desde el inicio, es que siempre la antropología, no importa que no había antropología de la educación, de esto, de lo otro, sino hacer antropología, llevar adelante la investigación antropológica, siempre está vinculada a transmitir cultura. O sea, no hay ningún antropólogo que pueda ingresar a conocer cómo vive una comunidad, a profundizar la vida social, sin interesarse por cómo se transmite la cultura allí. Entonces, esa es lo que nos une, la fortaleza y lo que nos une para siempre, ¿no? Sobre todo por el valor
que tiene la dimensión cultural en los estudios antropológicos, ¿no? Refiriéndote a la investigación que te ocupa, aclaraste que el campo no es solamente el territorio. Uh-huh. ¿Qué otras cosas es el campo? A ver, cuando uno dice trabajo de campo, en realidad lo que está diciendo que va a ser, el etnógrafo va a hacer trabajo de campo, está diciendo que va a hacer trabajo en un territorio particular. Quedó trabajo de campo, pero en realidad es fieldwork. Entonces es trabajo en el campo. Quiere decir, yo elegí un lugar y un grupo de gente que más o menos se adecua y que yo imagino que tiene algo que ver con mis intereses o que va a ser el lugar donde voy a poder profundizar eso. A eso se refiere el trabajo de campo. O sea, qué territorio, qué gente, dónde, cómo, cuándo. En vez del campo, no, porque el campo es algo mucho más amplio. El campo es, se extiende a otros estudios, digamos, lo que yo voy pensando con relación a otros estudios, lo que voy interesándome, que aparentemente ahí no está, pero surge por acá, en otro territorio, con otra gente, pero a mí me permite pensar ese tema. Digamos, el campo es un lugar mucho más complejo que se va organizando de acuerdo a cómo va mi pregunta y todo lo que allí interviene en cuanto a conceptos, a otros estudios que se hacen. Es el espacio simbólico, digamos, donde yo voy debatiéndome y debatiéndonos sobre la interrogación que conduce mi búsqueda. Te llevo a otro campo. Dale. ¿Qué se entiende por etnografía de colaboración? ¿Etnografía en colaboración? Sí. A ver, la etnografía siempre es colaborativa, empezando por ahí, ¿no? La etnografía siempre es colaborativa porque el etnógrafo trabaja con su interlocutor. Cuando hablamos de etnografía en colaboración, para decirlo de manera muy sencilla, es que estamos explicitando, volviendo explícita esa colaboración. Pero en realidad, cuando hacemos etnografía en colaboración con niños y jóvenes, digamos, hay una tradición un poco bastante larga de la etnografía en colaboración con nativos en poblaciones indígenas. Eso es bien larga, ¿eh? Se extiende, digamos, estamos hablando de Franz Boas, que es el que inicia la antropología cultural de Estados Unidos, ya tiene un libro escrito con un colega, que no era etnógrafo, pero era su interlocutor, y escribió con él. Esto es antropología en colaboración, es explícito ese trabajo. Con niños y jóvenes, cuando nosotros hablamos de antropología en colaboración, estamos hablando que puede ser una primera posibilidad mínima sería lo reconozco como interlocutor, que en el caso de niños y jóvenes es una novedad, porque los niños ni siquiera tienen el lugar de, en general, en las etnografías, de interlocutores. Entonces la primera es mi interlocutor, con él pude pensar esta idea. Y lo nombro, y digo quién es, y cómo fue, etc. Él me ayudó a elaborar esta idea. Incluso inventó un nombre, o me transmitió un nombre que se usaba, un sustantivo, una categoría, un concepto, que a mí me sirvió para entender lo que estaban haciendo. Esa sería como una primera forma de colaboración explícita. Una segunda forma de colaboración explícita, que ya es una colaboración más intensa, es cuando invito a la gente, a estos interlocutores, decir, ¿y no querés sumarte al trabajo de campo? Vamos juntos a entrevistar. Entonces lo entreno un poco cuando son chicos jóvenes, entreno un poco en etnografía, en entrevista, en observación participante y en estrategias que vamos inventando, las inventamos un poco juntos y salimos a hacer trabajo de campo juntos. Hay algo que es fundamental, que tenemos que tener una problemática en común para hacer trabajo de campo juntos. Esta sería la segunda. Hay una tercera, que es más intensa aún, que es la coautoría. Bueno, y ahora escribamos juntos. Pero para escribir juntos, además del trabajo de campo, en conjunto, etc., tenemos que tener inquietud conjunta. La inquietud del investigador puede no coincidir, o los niños, los jóvenes en general, no tienen la pregunta que tiene un etnógrafo. Entonces, la condición es que el etnógrafo se encuentre con la inquietud del interlocutor, que seguro lo va a guiar, aunque no sepa por qué, pero seguro lo va a conducir, porque el que más sabe de su vida social es él. Entonces, se junta su pregunta, una pregunta que suele ser muy empírica, pero que tiene su vuelito
teórico también, y entonces allí se da una, uno diría, una colaboración completa, ¿no? Cuando se hace la pregunta, hace el trabajo de campo, hace el trabajo de análisis y puede producir de alguna manera resultados, sea en escrito u otras formas de presentación de los resultados. La pantalla nos muestra el título de un proyecto de investigación que dirigiste a partir de 2012. Uh-huh. Recordamos el título para preguntarte, ¿cuál es ese nuevo lugar? Este proyecto de investigación fue un proyecto de investigación del Grupo de Estudio y Trabajo, que financió la agencia... Me gustaría leerlo el título, si te parece. Sí, cómo no. Un nuevo lugar social para la escuela estatal. Entre la irrupción de la política y la emergencia de nuevas infancias y adolescencias. Uh-huh. Bueno. Me decías que era un trabajo... Es un proyecto de investigación que presentamos con el Grupo de Estudio y Trabajo que tenemos allá en el Centro de Antropología Social, en el Programa de Antropología Social del IDES. Hoy voy a aclarar esto porque si no va a estar muy mal lo que estoy haciendo. A partir de hace, yo creo que son 3 años, el IDES, además de, se constituye como unidad... ¿Unidad? ¿Unidad de qué será? Unidad de investigación del CONICET. El CONICET tiene en distintos lugares unidad de... Ay, perdón, porque me olvidé la palabra. Estudio, la E debe ser de estudio. Es unidad de investigación o algo por el estilo. Social. Sí, que se llama Centro de Investigaciones Sociales. El Centro de Investigaciones Sociales es una unidad del CONICET. O sea, sí. El IDES tiene adentro el Centro de Investigaciones Sociales, que es del CONICET, y... Allí funciona el programa de antropología social. Pero además el IDES antes tenía el Centro de Antropología Social donde funcionaba el GET. Entonces el GET tiene es una doble pertenencia. El Centro de Investigaciones Sociales pertenece al CONICET y pertenece al IDES. Muy bien. Este empezó antes el proyecto, pero terminó cuando ya éramos Centro de Investigación Social. Entonces, trabajamos bastante en distintos lugares porque eran colegas que estaban trabajando en distintos territorios con distinta gente y precisamente preguntándonos por ese nuevo lugar social. ¿Por qué? Yo no sé cuál es el nuevo lugar social. Está en proceso de redefinirse. Lo que sí hemos podido mostrar es que hoy la escuela no es la escuela que era antes, la escuela pública, la escuela primaria pública, que es donde trabajamos. Que en la escuela... se ha transformado en sus relaciones, en su presencia en los lugares, en la forma de hacer, en las relaciones con la autoridad, en el reconocimiento de las autoridades para con los maestros y los directivos, en las relaciones con la comunidad, y que tiene una presencia que está entre el lugar político que siempre tuvo como presencia del Estado, pero en un Estado que está, vamos a decir, reestructurándose, por darle un nombre amable a lo que está pasando con el proceso que está pasando en el Estado, porque no vamos a hablar sobre esto, pero hay una reestructuración del Estado que acompaña la escuela necesariamente y hay un reacomodamiento de la escuela que está en proceso. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en los distintos lugares que trabajamos, hemos trabajado, bueno, yo había trabajado antes con un proyecto similar en Villa de Florida en Quilmes, esto trabajamos en La Ferrera, en La Matanza, en Neuquén Capital, en la zona oeste de Neuquén Capital, y ya con estos lugares lo que vimos es que en la escuela nos encontramos cuando vamos a trabajar allí, en que la prioridad que a veces quiere instalarle los docentes, los estudiantes sin duda, y algunos padres a veces, con relación a un proyecto pedagógico, un proyecto didáctico, está atravesado ese mismo proyecto por proyectos políticos completamente distintos
que en principio parecería que no tienen nada que ver con la escuela, pero que están directamente vinculados con la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela pasó en muchos lugares a ser territorio de, bueno, a decirlo francamente, de punteros políticos, territorio de disputa de punteros políticos. Pero eso no va solo, porque si no uno diría, ah, bueno, te perdiste la escuela. No, porque ahí mismo también los gremios disputan ese territorio. Uno dice, ¿qué gremio? ¿Los docentes? No, los gremios docentes y los gremios estatales, porque allí trabajan auxiliares de servicio. Entonces, es un territorio en disputa de distintas facciones políticas o partidos políticos, depende del lugar, o agrupaciones o movimientos, o como los querramos llamar, de disputa de gremios, territorio en disputa. O sea, les interesa que ese sea su territorio. Pero además también es un territorio en disputa que disputan los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque hacen la suya. Porque lo que ha pasado con esto de convertir a la escuela, al no ser ya un arma del Estado para claramente tener un ciudadano nacional que hable el castellano argentino, etcétera, etcétera, que eso no es lo único que organiza la escuela y que ha perdido bastante su condición de verticalidad, de organización vertical, que uno la puede criticar o no, no estamos para eso, pero sí para entender que esas formas de achatamiento o de apariciones de otras autoridades. De repente en una escuela es más autoridad un auxiliar de servicio que un director de escuela, por lo que se está disputando allí. Y eso no quiere decir que sea peor. Puede hasta ser mejor en términos educativos. O sea, nos encontramos con una revuelta en el lugar social, y en esa revuelta los niños, las niñas o los adolescentes emergen también con sus propios deseos, voluntades, acciones y comportamientos. Algunos pueden estar con unos, otros con otros, y otros son absolutamente propios y también disputan ese territorio. Entonces se ha convertido en un lugar de disputa territorial porque es un espacio público donde ya nadie puede decir así porque sí, voy a la escuela y yo la dirijo. No, pará, porque te vas a encontrar con una disputa muy cruzada. No toda la vas a entender, y aparte porque la escuela va a tener así un lugar social diferente. Mirá, en las últimas jornadas estas que hicimos de etnografía y procesos educativos por las que ustedes nos encontraron, incluimos algo nuevo. Esas jornadas en general son presentación de ponencias, de avances de investigaciones que discutimos entre colegas, y alguna gente que no presenta pero puede discutir, que hay que leer, etcétera. Hay una sesión plenaria sobre algún tema que puede interesarnos mucho. Bueno, ha habido, por ejemplo, etnografía y formación docente o formación profesional. Y este año incluimos algo nuevo, que fue un colega antropólogo, pero a la vez profesor de historia, que está en la localidad de Moreno. Estábamos muy cerquita de la explosión de Moreno. Este colega se conecta con nosotros porque alguna vez había presentado un trabajo y dice, estoy registrando, estoy fotografiando, estoy acá metido en esto de Moreno, esto es una locura, pero yo registro, hago la crónica, saco fotos y trato de ayudar a por lo menos ordenar lo que está pasando. ¿Me podés leer? ¿Me podés acompañar leyéndome? Que es como nos podemos acompañar nosotros, ¿no? Porque estoy demasiado familiarizado, demasiado pegado y me cuesta entender. Digo, sí, pero además vienen las jornadas. Hagamos algo, tomémonos un tiempito y armemos una nota de campo, de esas notas de campo de trabajo que hacemos nosotros, un documento, producimos un documento, yo te ayudo, para presentarlo en las jornadas, ¿no? ¿Él qué eligió? Eligió como título, un título que andaba rondando por ahí, que se llama Las ollas también enseñan. Entonces lo trajo, y trajo la nota de campo. No nos pusimos a hacer críticas, ni aparecieron los grupos políticos, todo eso que se sabe que está pasando en Moreno, porque es bastante obvio, sino a tratar de entender a través de esta nueva idea que surgió y que los chicos la están apoyando y la están produciendo de una manera increíble, que es las ollas también enseñan y por suerte existen porque ahí vamos a comer,
Y además, ese lugar donde nos encontramos los amiguitos de la escuela, que lo perdimos porque la escuela no se está abriendo, y todo eso que se produce alrededor de esas ollas, ¿qué sucedió? Nos permitió a nosotros, en el encuentro, discutiendo esa nota de campo, para ayudarlo a este colega, Sergio, a que pudiera pensar un poco mejor lo que allí estaba pasando, nos sirvió para entender dónde está la escuela. ¿Está en la plaza? ¿Está haciendo la olla? ¿Está en la calle? El nuevo lugar social de la escuela habla de la presencia hoy de la escuela argentina, de la felicísima presencia de la escuela argentina en lugares inesperados que puede aparecer maestros, padres y estudiantes diciendo somos escuela y haciendo cosas que tienen que ver con la escuela, que siempre es enseñar y aprender. De eso habla el nuevo lugar social de la escuela, que está en proceso, que no sé para dónde va. Hoy sabemos que donde uno vaya va a encontrar algún lugar muy raro donde maestros, estudiantes y padres estén reuniendo para trabajar como si fuera escuela. ¿Por qué? Porque la escuela se cerró, porque hay paro, porque hay explosión, porque la pared se cae. Bueno, allí vamos y aparecemos. Y también, a veces, para demandar. Diana, ¿asegurás que es imprescindible la precaución con la palabra violencia? ¿Por qué? Aseguro que es difícil. Ah, ya sé para dónde me llevaste. Porque yo estaba hablando de violencia escolar. Y entonces empecé a buscar y a reconstruir la idea de las ideas de violencia, ¿no? Que se manejan en estudios que trabajan sobre violencia, que no es para nada mi tema. Porque digo que en esos procesos que describís también hay violencia. Bueno, yo lo que diría es que hay que tener precaución con la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que confundir conflictos con violencia. Y no hay que confundir, me parece que en lo que yo fui conociendo de la cercanía con la gente en estas situaciones, la única vez que se usaba la palabra violencia entre la gente era cuando se hablaba de la violencia de Estado. Pero para adentro, en lo que pasaba, se puede hablar de conflictos con niños, de conflictos con padres, de niños problemas, que también hay que desarmarlo, ¿no? ¿Qué es eso? Pero de violencia escolar habla siempre el discurso oficial. Adentro no se habla. Entonces, si hay una precaución que tenemos que tener siempre los etnógrafos, es a no encajar el nombre de algo que sucede, porque la gente sabe nombrar lo que sucede, no nos necesita a nosotros para que le vayamos a poner el nombre. Al revés, pone atención. Ay, nada, 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 nada. Y cuando hablan de violencia, siempre es la violencia del Estado, la violencia de la fuerza de seguridad. Lo que allí pasa no quiere decir que no hay cosas muy duras que suceden, no hay conflictos, no hay peleas, no hay disturbios, pero violencia adentro de esto que yo llamo escuela, en la búsqueda del nuevo lugar social para la escuela, que lo han destruido lamentablemente a través de estos años de historia, porque tenemos un sistema educativo fuerte. A eso yo no le puedo poner, en principio, el nombre de violencia. Entonces tengo que tener cuidado, tengo que tener precaución. ¿No debo usarlo? No, hay que usarlo. Pero hay que usarlo de la manera que lo usa la gente que sufre esa violencia. No tengo ningún derecho a decirle yo, eso que haces es violento. Pará, a ver, ¿cómo lo llamás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo viven ustedes? Entonces son las perspectivas de la gente lo que me permite o no usar ese término para nombrar comportamientos, hechos, relaciones, etc. Diana, para cerrar, ¿es posible conectar la igualdad? A ver, conectar igualdad es un programa, qué sé yo. Cuando se habla de conectar igualdad, se habla de tecnología. La verdad es que yo no me voy a meter por allí. Los que hacen eso sabrán lo que están haciendo. Me parece muy bien que se ofrezca la tecnología a la gente, que se lleve todo lo que más se pueda a la mayor cantidad de personas. De esto nunca voy a estar en desacuerdo. Pero la igualdad no se conecta. repetilo. La igualdad no se puede conectar, no se puede producir conectándola.
¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy desigual. Es demasiado desigual el mundo en que vivimos. Y la posibilidad de la igualdad es producir la igualdad. Producir la igualdad es un trabajo. Y voy a nombrar una palabra que hoy todo el mundo le teme, pero yo la voy a nombrar porque, especialmente por lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, creo que hay que ponerle, usar los nombres que corresponden, por lo menos que a mí me sirven para entender y hacerme entender. Las posibilidades de producir igualdad en estos mundos tan desiguales que vivimos están directamente vinculados a las posibilidades de producir una revolución social. Correcto. Gracias, Diana. Espero que hayas estado cómoda. Me quedé enganchado con tu respuesta y salí para cualquier lado. Pero reitero, muchas gracias y espero que hayas estado cómoda. Totalmente cómoda. Muy lindo estar aquí contigo conversando. Y les agradezco muchísimo la oportunidad. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.